El Señor es bueno y su misericordia es para siempre, mis hermanos. Estamos esta mañana para estudiar la palabra del Señor y vamos a poner nuestros corazones delante de Él para que Él nos hable, toque nuestra vida, nos transforme. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia a suplicarte que hagas tu obra preciosa en cada uno de nosotros. Señor, permite que esta mañana podamos aprender, entenderte, conocerte. Dios mío. No permitas que esta palabra caiga en mala tierra, no permitas que nuestro corazón esté afanado, ansioso o turbado, Señor. No permitas, Señor, que la dureza de nuestro corazón pueda más que tu palabra, Señor, que sea tu palabra bendita en esta mañana. Impregnando todo nuestro ser, Señor, y transformando nuestra vida, quebrando las rocas, Señor, de nuestro corazón, y Señor, implantando la piedra angular perfecta, preciosa que es el Señor Jesucristo. Mi Padre, aquí estamos, Señor, tal como nos ves, nuestro corazón está delante de ti, y te pedimos que nos bendigas y que te glorifiques en todo lo que vamos a hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amados, nos toca Levítico capítulo número 10 y te pido que abras tu, tu Biblia y lo tengas ahí a mano. Levítico capítulo número 10. Mientras lo buscas, quiero decirte que es un capítulo eh, bastante rico en, en enseñanza para nosotros. Es un capítulo que eh, se puede predicar infinidad de cosas al respecto. Eh, también quiero decirte que es un versículo que habla de los sacerdotes o del sacerdocio, pero es un perdón, es un capítulo que habla de, de, de los sacerdotes o del sacerdocio, y, pero no, 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 no lo hagas pensando en, en, en los que sirven en la iglesia solamente, no lo oigas eh, pensando en los que sirven en la iglesia, porque la Biblia dice que todos somos sacerdotes del señor verdad entonces con eso en mente ya lo tienes abierto me imagino levítico 10 vamos para adelante mira en este en este en esta porción que vamos a estudiar esta mañana te decía yo que se puede que se puede es demasiado rico se puede sacar mucha enseñanza de este de esta porción de la palabra pero esta mañana vamos a meditar respecto de la tragedia de tomar las cosas de Dios a la ligera. La tragedia de tomar las cosas a la ligera. Y quiero que te acuerdes lo que ha pasado en el, en, en el capítulo anterior. Eh, eh, ha sido la consagración de los sacerdotes. Se les ha recordado algo que ellos ya, ya sabían, se les ha recordado. Y entonces eh, estaba demasiado fresquito el que. El cómo hacerlo, el qué pide Dios, el qué demanda Dios, eh, estaba eh, bastante, bastante fácil de recordar porque se los habían recordado no hacía poco, no hacía mucho tiempo, mejor dicho. Bueno, eh, ¿por qué decimos que tomar las cosas de Dios es una tra a la ligera es una tragedia en primera instancia porque el servicio debe realizarse como Dios manda, no a la ligera. Debo prestar atención, debo poner cuidado. Cada detalle que Dios da tiene un propósito. Cada, de Dios, cada detalle que Dios da cumple una función. Entonces necesito prestar especial atención a cada cosa. El servicio debe realizarse como Dios manda. En segunda instancia, vamos a ver que el servicio a Dios debe realizarse en una actitud sobria. Sí. Si Nada tiene que estar estorbando ni, ni, ni turbando tu mente. Eh, el servicio tiene que ser en sobriedad delante del Señor. Y una tercera instancia, vamos a ver que el servicio a Dios está por encima de sentimientos, sensaciones y emociones. Tres cosas vamos a ver esta, esta mañana. Prepara tu corazón y comencemos. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a aarón esto es lo que habló Jehová, diciendo en los camisas cercanas me, santific me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó Moisés a Misael, a Elzafán, hijos de... Usí el tío de Aarón y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los, y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasquéis vuestros vestidos eh, en, en señal de duelo para que no muráis ni se levante la ira de, sobre toda la congregación, pero vosotros hermanos de toda la casa de Israel... Pero vuestros hermanos de toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Bien, hermanos, primera cosa que, que, que vamos a... a a enfatizar esta mañana, o el primer punto de nuestro estudio es, el servicio debe realizarse como Dios manda. Esto lo vamos a ver del 1 al 7. Y quiero que mire lo siguiente. Hay conjeturas respecto de lo que en realidad sucedió en, en, esa, en esta situación, en esta ocasión. Eh, Nadab y Abiú, eh, probablemente, estoy diciendo probablemente porque no hay eh, plena certeza, son conjeturas, probablemente en lugar de tomar el fuego del altar, tomaron fuego de afuera o prendieron ellos su propio fuego y, e, y, y, y encendieron el, el, sus incensarios. Dice, eh, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Probablemente no les correspondía estar ese día en el servicio o también probablemente ellos se atrevieron a entrar al lugar santo entre los dos. Y el sacerdote entraba de una manera personal al lugar santo y al lugar santísimo. El lugar santísimo era solo para el sumo sacerdote y el lugar santo también, pero estos entraron juntos. Parece, da la impresión, por lo que Moisés le manda más abajo a, a Aarón y a sus hijos, da la impresión de que ellos estaban ebrios. Mira, si estaban ebrios era, por cierto, una cosa terrible. Pero si ellos estaban sobrios, era una cosa más terrible aún. Porque si estaban ebrios, por causa de la insensatez, de, 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 la, de la embriaguez, pues no estaban haciendo las cosas del modo como Dios lo mandó y en la actitud que Dios mandó. Eh, por... Digamos, esto da como resultado el que ellos, en lugar de agradar a Dios, eh, le ofendan. Piénsalo de este modo. Le, le, le concedes a alguien el cuidado de algo que es precioso para ti. Y le dices, mira, la manera de hacerlo es así, así y así. Y de repente viene esta persona y hace lo que mejor le place y te deja un desastre ahí. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías? Tres cosas yo percibo aquí. Nadab y Abiú. Nadab y Abiú no prestaron. Atención al orden de las cosas. O al orden, voy a poner mejor al orden establecido por Dios. No prestaron, no prestaron atención al orden establecido por Dios. Hermano amado, ¿te ha puesto Dios a hacer algo? ¿Te ha encomendado a Dios a hacer algo? Con toda seguridad que sí. ¿Estás prestando atención al orden establecido por Dios? ¿Estás prestando atención? Dios dijo que lo hagas de este modo. Así lo estás haciendo. Porque aquí... Eh, 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 Aparentemente estos eh, están haciendo las cosas como la canción My Way, a su manera. Ellos eh, han abusado de su condición de sacerdotes. No prestaron atención al orden establecido por Dios. Por ende, no tuvieron temor de Dios al realizar lo que realizaban. Las cosas de Dios se hacen en el temor de Dios. El, el asunto aquí es que ellos podrían, podrían extraviar eh, eh, a mucha gente con su actitud. Es maravilloso ser cabeza. Entendemos que todos los que estamos de alguna manera eh, eh, como cabezas de, de algo, entendemos que Dios nos ha puesto ahí. Ahora, es importantísimo. Que nosotros entendamos que al que al ponérsenos como cabeza de algo, el Señor está esperando que lo menos que hagamos es que realicemos nuestro eh, lo que se nos ha encomendado, que lo realicemos en Él, que lo hagamos en Él. Y hacerlo en Él quiere decir en primera instancia prestar atención al orden establecido por Dios. Estos se olvidaron de eso. Usted dirá, bueno, pastor, pero ese era el Antiguo Testamento. Le muestro un caso del Nuevo Testamento. Hubo una pareja que vino a adorar a Dios en la iglesia primitiva. Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Ellos vinieron y habían tomado decisiones respecto... De una ofrenda que ellos iban a dar a Dios. Todos se habían puesto de acuerdo en que vendían sus, sus heredades y las iban a traer a la casa de Dios para, que, para hacer una causa común. Por cierto, no hay ningún mandato de Dios para hacer eso. No hay ningún mandato de Dios. Fue una, una actitud de comunismo que ellos tuvieron en su tiempo porque el trato de Dios es para con cada uno en especial. Pero fíjese que estos Ananías y Zafira. Vinieron presumiendo a, a traer la ofrenda. Y trajeron solo la mitad. Dios no se las había pedido, pero si vos le vas a traer algo a Dios, tráelo como, según y conforme Dios lo establece. Ese es el punto. Necesito prestar atención. No puedo decir nada, ah, yo lo hago así, nomás yo tonto, es mi ofrenda, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú necesitas prestar atención al orden que Dios establece. O mejor no lo hagas. Y así no ofrendes a Dios. No lo hagas. Es simple. O sea, no creas que tú le haces un favor a alguien cuando tú, cuando tú traes algo a la casa del Señor. No. Es un privilegio para ti. Es el privilegio de traer. De traer. Pero ese privilegio, para que pueda ser acepto delante de Dios, necesita ser hecho de la manera que, que Dios estableció. Lo mismo que servir a Dios, no, oh, bueno, si yo le sirvo, yo, yo. Yo soy siervo del Señor, sí, perfecto. Eres siervo del Señor, yo soy siervo del Señor. Pero no le podemos servir como nos dé la gana. Tenemos que servirle como, según y conforme Él lo estableció. No prestaron atención al orden establecido por Dios, pero no solo eso. Fueron irreverentes. Locamente hicieron. Se presentaron en la actitud incorrecta. Fue una locura de parte de ellos. Fueron descuidados. No siguieron las leyes para los sacrificios. Fíjense que hacer lo que Dios manda es un acto de obediencia. Pero hacer como Dios manda... Es un acto de respeto. Otra vez. Hacer lo que Dios manda es un acto de obediencia. Vamos a, vamos a suponer. Eh, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Perfecto. El congregarse, el, con, el yo congregarme es un acto de obediencia eh, entre, entre yo y Dios. Es mi manera de presentarme a Dios. El, 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 el congregarme incorrectamente es no respetar a Dios. ¿Estamos? ¿Se entendió? Pastor, póngamelo más fácil que no le estoy entendiendo. Ya te lo, te lo voy a poner más fácil. Voy a presentarme en la casa del Señor. Voy a estar delante del Dios de los cielos y la tierra. Y voy a estar delante de su trono de gracia. Y voy a estar delante de su majestad, su gloria, su poder. Los ángeles, querubines y serafines se inclinan a Él. La creación a una alaba la gloria de su nombre. Y yo me voy a presentar ahí junto con mis hermanos. Ya, pues, pero voy a ir, pero voy a ir de short y de chinelas. Y no es que no tengo ropa. Que quiero ir cómodo, es mi día de ir cómodo. Hermanos, no, no, no es que yo sea un religioso que presta demasiada atención a la ropa, pero la actitud como tú te presentas en la casa del Señor muestra el respeto que tú tienes al Señor. Yo me estoy congregando, ¿qué más quieren? Dicen algunos. Hermano, el modo como tú te acercas denota la actitud que hay en tu corazón. Piénsalo. Llegar borracho a la casa de Dios. Piénsalo. Llegar un, un, una chica, llegar mostrando sus, su, sus partes íntimas, mostrando el ombligo y las piernas, y, 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 y mostrando el escote, y con la pechuga así apretada. Y, 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 hermana, ¿tú crees que eso agrada a Dios? ¿No será que le estás faltando el respeto a Dios? Ese era el problema por aquí. Ellos estaban queriendo hacer lo que ellos querían. Fíjate que a Dios le obedecemos a su manera, no a nuestra manera. Es necesario que nosotros entendamos. El acercarse a Dios es un privilegio que no todos lo tienen. Si se nos ha sido, si no, se nos ha sido dado, debemos acercarnos como Dios manda. Ellos no prestaron al orden establecido por Dios. Fueron irreverentes. Pero además de eso, además de ser... Eh, eh, y irreverentes, ellos eh, hicieron innovaciones. Voy a poner aquí: Innovaron. Ya no lo hacía uno solo, sino que lo hacían entre dos. Innovaron de acuerdo a lo que su insensatez les dictaminó entonces hermanos amados saben qué importante que es que nosotros prestemos especial atención mira mira quiero decirte algo te estás acercando a dios qué gloriosa noticia Bendito el nombre del Señor, aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Te bautizaste? ¿Te bautizaste? El que cree y fuere bautizado es lo que dice ahí. Entonces, ¿no soy salvo porque no me bauticé? No, para nada. Eres, eres un salvo desobediente. Eres un salvo desobediente. ¿Te bautizaste? Sí, pastor, me bauticé. ¡Qué lindo! ¿Y ahora cómo eres cuando llegas a la casa del Señor? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres cuando te congregas? ¿Cómo eres cuando vas a rendirle culto a tu Señor? ¿Cómo es cuando vas a la casa del Señor? No, no, no que la iglesia sea la casa del Señor, pero la congregación de los santos denota que es donde Jehová vive. Había un orden establecido por Dios. ¿Hay un orden establecido por Dios para congregarse? En primer lugar, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces nuestra congregación debe ser periódica. Nos sometemos a lo que la casa donde nos congregamos eh, 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 ha determinado según Dios. Nuestro culto no es un culto como a mí me dé la gana, no, es un culto de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Mira, la liturgia puede cambiar de una congregación a otra, puede cambiar. En algunas eh, llegan y se tiran de rodillas y... y y se presentan delante del Señor en oración y todos entran y, y se ponen de rodillas. Y es una muy buena costumbre y es una muy buena práctica. Pero la actitud de tu corazón determinará si lo estás haciendo como Dios manda o no. Porque la, el propósito de, de ponerte de rodillas no es cumplir, sino el propósito de ponerte de rodillas es humillarte delante de Dios. Entonces, el servicio debe realizarse como Dios manda. Tú me dirás, bueno, pastor, pero yo no soy pastor. No, pero eres sacerdote. Porque todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2, 9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que, los, que, los, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, es necesario que pensemos, que meditemos en nuestros corazones cómo estamos realizando nuestro culto delante del Señor. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional, no, no podemos realizar el servicio a Dios. Y cuando hablo del servicio, no, no, no quiero que me, me malinterpretes. Todo lo que hacemos en nuestra vida es servicio a Dios. Te estoy planteando lo de la casa del Señor, pero también quiero plantearte lo de tu casa. Tú eres templo del Espíritu Santo, entonces, donde tú vayas, tienes que hacer las cosas como Dios manda, donde tú vayas. No, que yo soy el cabeza de hogar, qué lindo. Ya sabes que. ¿Qué dice la Biblia respecto de ser cabeza de hogar? Porque el ser cabeza de hogar en la actitud correcta denota el que tú obedeces a Dios y honras a Dios o respetas a Dios o tienes reverencia delante de Dios. Las innovaciones siempre traen como resultado desastre. ¿De dónde saca eso, pastor? Las innovaciones son Biblia más psicología. Biblia más tradiciones y costumbres judías. Biblia más meditación trascendental. ¡Wow! Es, un, es una cuestión poderosa. No, Dios estableció el modo cómo. Te vuelvo a repetir: puede variar la liturgia de una casa a otra, de un lugar a otro. Pero el fondo no varía. El fondo es, necesito hacerlo en el orden de Dios, necesito hacerlo en reverencia a Dios y necesito eh, eh, hacer lo que Dios ha dicho, no otra cosa. Estos se equivocaron en eso. Entonces, eh, eh, quiero ponerte aquí como punto dos. El servicio a Dios debe realizarse en una actitud sobria. Una actitud sobria. ¿Qué es una actitud sobria? Fíjense, ven, vengan conmigo a la palabra y fíjense cómo Moisés les comenta. Dice, versículo 8: Dice: Y Jehová habló a Abraham diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Eh, eh, hermanos amados, piensen en esto: eh, eh, es necesaria la sobriedad cuando voy a rendir un servicio a Dios. Necesito ser un papá sobrio, necesito ser una mamá sobria, necesito ser un pastor sobrio, necesito ser un diácono sobrio, necesito ser un, un, un anciano sobrio, una maestra de niños sobria, un, un, un encargado del grupo de oración o un miembro del grupo de oración sobrio. Sobrio. No embriagado por todo tipo de corrientes y tampoco embriagado por bebidas alcohólicas. Aquí el problema es que ellos probablemente estaban embriagados. De ahí se, de, se deduce que, que por esta razón eh, eh, Moisés le dijo, oye, tengan cuidado, Jehová dice que no entren así, que no entren así. Debe realizarse en una actitud sobria. Hermanos, la Biblia dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay dis disolución, antes sean llenos del Espíritu Santo. En las iglesias evangélicas no tenemos por costumbre emborracharnos. Hay otras congregaciones, otras iglesias cristianas que, o que se dicen cristianas, por lo menos, donde practican el emborracharse y donde hacen fiestas y se emborrachan y etcétera. En, en, en medio de, de la gran mayoría del pueblo evangélico es, la, es el caso de nuestra iglesia. Nosotros no practicamos el, 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 la, el, el el alegrarse a través del vino, porque entendemos que, como dice en Proverbios 31, dale vino al que tiene el corazón apocado, y nosotros no tenemos el corazón apocado, de hecho nosotros tenemos el corazón muy levantado y muy agradecido porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y no necesitamos de otro tipo de alegría, que no sea la alegría que nos da el Espíritu Santo, de hecho creemos que si, que si empezamos a beber bebidas alcohólicas, lo que sucederá es que apagaremos al Espíritu. Entonces, pero hay otras cosas que pueden embriagar nuestro corazón. Pasiones. Yo soy un apasionado por el marketing, entonces voy a guiar la iglesia de acuerdo al marketing. Yo soy un apasionado del arte, entonces voy a guiar la iglesia según el arte. Yo soy un comunicador nato por excelencia, entonces voy a eh, 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 manejar la iglesia. Puro comunicación. A primera instancia se oye bien, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es la manera de guiar una iglesia? Como, según y conforme, Dios lo determina. Ay, pero ¿cómo voy a saber eso yo, pastor? Está en su palabra. Mira, si no conoces la palabra, no te metas a, a servir en la casa del Señor. Pero espera, conocer la palabra no es saberse tres o cuatro versículos. Conocer la palabra es escudriñar la palabra cada día. Cada día entenderla, sacar eh, la enseñanza de Dios, masticarla, rumiarla, vivirla. De eso se trata la vida cristiana. Toda persona que se acerca a Dios sin conocer a Dios es un insensato. Y puede acercarse a Dios en una actitud ebria y no sobria. ¿Te has dado cuenta que hay iglesias que son muy efusivas? Y gritan, zapatean, saltan, eh, 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 bailan, hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Y no estoy en contra de hablar en lenguas, por favor no me malinterprete. Pero se lo hace de una manera desordenada. Y todo lo que usted ve en esas congregaciones, es eso es una especie de desorden que se... Cuando llega la hora de predicar están los hermanos gritando, riendo, tirándose al piso, hablando en lengua en la hora de la prédica, por favor, algo no anda bien. La hora de la prédica es para oír. Pronto para oír. Esa debe ser la actitud. Entonces realizamos nuestro servicio en una actitud ebria y no sobria. Nos embriagamos de cosas. Padres embriagados de mundo tratando de guiar a sus hijos, según Dios. <laughs> y ahí tenéis que aparece todo tipo de aberraciones en medio del pueblo de Dios. Voy a poner aquí... No nos embriagamos con vino. O, no, voy a poner, no nos embriagamos con bebidas alcohólicas. Alcohólicas, perdón, creo que aquí hice algo mal. Ni ningún tipo de. alucinógeno eso en primera instancia y bueno ya ahí generalmente la mayoría de los cristianos nos salimos ahí de la ecuación ah no yo no tengo nada que ver con eso yo ni bebo ni me drogo ya está pero no nos embriagamos con pasiones sentimientos y emociones que nos aparten de la sincera obediencia y reverencia hacia Dios. Sí, porque hermanos, nos hemos vuelto eh, congregaciones sentimentales y todo es sentimientos, sensaciones y emociones. Ay, que se sintió lindo, ay, que se sintió. Y, y andamos embriagados y no, no tomamos en cuenta la, las instrucciones de Dios, no tomamos en cuenta eh, lo que Dios ha establecido, el cómo Dios ha establecido las cosas. No tomamos en cuenta y dirán, ah, no, se sintió bello, no, si, si se está sintiendo bello, está bien, hagámoslo. No, espera un ratito, mi amado considere, pare, frénese, considere. ¿Es esto lo que Dios mandó? Pero está funcionando, pastor, está viniendo gente, no importa, no importa. Claro, con toda seguridad, yo pido permiso, cierro la calle y hacemos una fiesta fuera de la congregación una vez al mes y hasta y todos los vecinos van a, par, van a participar con nosotros. Y ahí eh, traemos música y nos alegramos en la calle, lo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dentro de un poco de tiempo eh, el, el templo quedará pequeño. o cada domingo hago una gran comilona afuera de la iglesia y tendremos la iglesia llena pero es eso lo que dios mandó es eso lo que dios mandó o hago que en, en el templo se hagan eh, dramas este lo, lo que hacemos en los festejos no ve eh, presentaciones sketches dramas como la noche de talento de, 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 del, del retiro que todos los domingos sean eh, eh, noche de talento. Ah, uff, imagínate, la iglesia va a estar llena. Pero el servicio a Dios debe realizarse en una actitud sobria. Voy a poner aquí, para que tú lo recuerdes, la sobriedad de los sacerdotes radica en oír. Atentamente lo que Dios manda y hacer reverentemente lo que Él ha establecido. Hay, un, hay hay tres palabras que yo las uso mucho y que me gusta porque yo las veo en Moisés. Todo se hace, todo debe hacerse. ¿Cómo? Según y conforme Dios manda, métete en la cabeza cuando vas a hacer algo. Pensar: ¿lo estoy haciendo como Dios manda? ¿Lo estoy haciendo según las instrucciones de Dios? ¿Lo estoy haciendo conforme a los pasos que Dios ha establecido, al orden que Dios ha establecido? Si sí, vamos para adelante, esto va a ser agradable a Dios. La sobriedad no radica en el solo conocimiento. La sobriedad radica en el conocimiento de Dios y lo que Él manda y la instrucción, la guía del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos algo más glorioso que, que, que los sacerdotes de ese tiempo. Hoy tenemos el bendito Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo. Dios mismo, al igual que Jesús, eh, eh, se despojó de sí mismo y se vino a la tierra y se hizo hombre y en su condición de hombre murió, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Espíritu Santo, hoy, Jesús fue y, y le pidió al Padre que mande otro Consolador, un paracleto. Y el Espíritu Santo eh, 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 vino a la tierra y está en la tierra. Y mora en nuestros corazones. Y, y, y en el momento detiene que la iniquidad de que la iniquidad haga estragos en esta tierra. Pero llegará un momento. Llegará un momento en que dirá hasta aquí nomás. Se acabó el tiempo de la misericordia. Por eso, amados, es trágico tomar las cosas de Dios a la ligera. Es trágico. Y ya vimos en una primera instancia que eh, eh, el servicio debe realizarse como Dios manda. En segunda instancia, acabamos de ver que el servicio a Dios debe realizarse en una actitud sobria, sobria. No se trata de lo que yo pienso, quiero, de lo que a mí me gusta, y porque a mí me gusta y me hace sentir bien, así está bien. No. Y en tercera instancia, el servicio a Dios está por encima de sentimientos, sensaciones y emociones. Lo voy a poner aquí. El servicio de Dios está por encima de sentimientos, sensaciones y emociones. Hoy no tengo ganas de servir a Dios. Así que bueno, ve y sírvelo. Ve y sírvelo. No, es que lo que pasa es que tengo cosas que hacer antes de, 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 de buscar a Dios. Así que bueno, deja de hacer esas cosas y ve y busca a Dios. Hoy no tengo el ánimo como para ir a la iglesia. Así que bueno, levántate y ve a la iglesia. Tengo la sensación de que, de que eh, eh, hay hermanos a los que yo no les caigo en la iglesia. O tengo la sensación de que la iglesia no es, eh, 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 no está a mi altura, porque puro kunumi se congregan en la iglesia. Puro gentusa hay en la iglesia. Así que bueno, levántate, ponte tu mejor ropa. Y ve a la iglesia. Porque tú no vas a la iglesia por sentimientos, sensaciones y emociones. Tú vas a la iglesia porque es el lugar donde te vas a encontrar con Dios. Quiero decirte, Dios te conoce en tu casa y te conoce en la iglesia. Dios sabe lo que estás viviendo en tu casa y estás, sabe lo que estás sintiendo en tu casa y sabe cómo te estás sintiendo. Dios lo sabe. Pero también Dios sabe porque Él lo estableció así que cuando tú te congregas. Él te trata de una manera especial. Estás viniendo a presentarte delante de Él en reverencia, de acuerdo al orden que Él estableció y por encima de lo que tú sientes, por encima de, de, de tus emociones y por encima de tus sensaciones. Mira lo que dice: Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar y a Itamar, sus hijos que habían quedado. Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová pues que así me ha sido mandado. Pregúntale a alguien que acaba de perder a su hijo si tiene ganas de comer. Preguntarle si va a disfrutar de la comida a alguien que acaba de ver a su hijo morir de una manera trágica y desastrosa. Preguntarle si tiene hambre. Es glorioso ser sacerdote de Jehová. Pero al que más se le dio, más se le demanda. No, si es así, yo no quiero. A mí no me interesa ser cristiano. para ser, ser cristiano así de esa manera no me interesa. Perfecto, que no te interese. Yo vivo como me da la gana y Dios no me hace nada. Perfecto, qué bien, me parece muy bien. Lo único que estás haciendo es amontonar eh, ira para el día del juicio. Y sentiste agradecido de que Dios te amoneste por medio de su palabra. Sentiste agradecido. Dios te está dando oportunidades. Pero si, te, si tú quieres seguir viviendo a tu manera, hazlo. Dentro de poco, si eres un hijo de Dios, verás las consecuencias. Verás las consecuencias. No, no tengo ganas de ir a la iglesia. Mm, ya. Principio de... El diablo empezó a comerte la cabeza. No, no, es que a mí no me agrada la gente de la iglesia. Ah, qué bien. Ya te comió la cabeza Satanás. Vuélvete a la palabra y descubrirás que mientras Satanás te dice, no te juntes con esa chusma, el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No, es que ahora no tengo ganas. Hoy, 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 hoy tengo ganas de solo estar echado. Es mi domingo. No tengo ganas de la iglesia. Yo lo que tengo ganas es de hacer un domingo familiar. Voy a hacer un almuerzo. Y me voy a Qué lindo, hazlo. Come, bebe y regocíjate. Pero se escuchó una voz que decía, necio, ahora vienen a pedirte tu alma. La comeréis pues en lugar santo. Voy a poner aquí. Aarón y sus hijos debían comer como parte de su servicio a Dios. Dice. Como le dice a sí mismo, el lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de, de, de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que sea ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos como Jehová lo ha mandado. Le está diciendo, bueno, ve y toma las cosas y, eh, eh, santas y empieza a comer de ellas. Pero claro, cuando hemos vivido un, un momento difícil en nuestra vida, los sentimientos, sensaciones y emociones nos quieren llevar a que no obedezcamos. ¿Y sabe cuál es el, el terrible engaño y el arrorón, mi niño, de Satanás que viene y dice, no, Dios te entiende, claro, Dios te entiende, Dios sabe cómo está tu corazón. No, Dios sabe cómo está tu corazón y ordena que en medio de, de, de los sentimientos, sensaciones y emociones que está viviendo tu corazón, tú hagas lo correcto delante de Él. Pero ¿qué Dios insensato es? es este que me pide eso? No. Dios sabe que al tú hacer lo correcto delante del de, de Padre, tus sentimientos, sensaciones y emociones serán ordenados y tu corazón será restaurado. No es que Él quiere imponerse de una manera eh, eh, autoritaria. Eh, eh, o porque, porque, porque sí, porque ahora se levantó aburrido y quiere amargarte la vida. No. Todo lo que Dios hace y ordena para ti, para mí, es por nuestro bien. Es porque nos ama. Es porque nos ama. ¿Sabes por qué ordenó él que, se, que, que el matrimonio es hombre y mujer? Porque, en primer lugar, la palabra matrimonio viene de matriz. Tiene que estar involucrada una hembra en un matrimonio para que haya procreación. Todo lo que está fuera de eso te puede parecer sublime, precioso, lleno de sentimientos, pero te traerá daños terribles a la postre. Pero es que no tengo ganas. Ve y haz lo que Dios te manda. Cuando obedeces, tus sentimientos se ordenan y, y de, se ordenan y descubrirás lo glorioso de servir a Dios. Quien ha pasado por tiempos de dolor y en esos tiempos de dolor ha decidido consagrar sus sentimientos, sensaciones y emociones al Señor, eh, con toda seguridad que superará rápidamente el dolor del tiempo presente. Se de una mamá de nuestra congregación encontró a su hijo muerto después de tres o cuatro días. Es duro para una mamá, ¿verdad? Cuando fui al velorio a compartir la palabra del Señor, esta mamá estaba calmada y había aceptado lo que el Señor hizo y había aceptado como el Señor lo hizo y su corazón estaba en paz. Oye, necesitan comer, les dijo, Arón, les dijo Moisés. De repente Moisés está revisando y descubrió algo interesante, versículo 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar y e Tamar, los hijos que habían quedado de Arón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? ¿Por qué la quemaron? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Aparentemente, por una cuestión de sentimientos, sensaciones y emociones, ellos no habían comido lo que Dios mandaba que coman. Pero miren lo que dice: dice. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? ¿Sabe lo que está diciendo Aarón? Si yo como hoy, lo voy a hacer sin temor del Señor. Lo voy a hacer sin temor del Señor. No es una cuestión de sentimientos lo que sucede hoy en mi vida, es lo que le está diciendo. No es una cuestión de sentimientos, sensaciones y emociones. Es una cuestión de profundo respeto a mi Señor. Es una cuestión de honra a mi Señor. Es una cuestión de, 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 de entender la santidad de mi Señor. Hermano amado, ¿y tú cómo estás en tu relación con Dios? Fíjese que termina el, el, el versículo diciendo que cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Ah, qué bien, qué bueno. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ah, perfecto, Aaron, no hay problema. No hay problema. Voy a poner aquí, por encima de todo sentimiento, sensación y emoción, debe estar nuestra reverencia. Honra perdón, y obediencia para con Dios. Así que mi amado, no lo tomes tan a la ligera. No lo tomes a la ligera. ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde está Dios? Mire, pastor, yo soy una simple ovejita de la congregación. La verdad es que yo no sirvo en la congregación. Sí, pero sirves a Dios en tu casa. Y Dios te ha dado pautas para instruir a tus hijos. ¿Lo estás haciendo? No. Ah, es por eso que tu vida está como está. No, pastor, pero yo me rajo el lomo trabajando. Sí, ese trabajo te lo dio Dios también. Te pregunto, ¿estás ofrendando? ¿Estás diezmando? Si en tu congregación diezman, ¿estás diezmando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás honrando a Dios con tu trabajo? ¿Estás obedeciendo a Dios al traer en primera instancia... Conocimiento de Dios en tu casa. Porque fíjate que tú eres el proveedor de tu casa, pero eres proveedor en primera instancia de lo espiritual. Necesitas llenarte de Dios y atraer la presencia de Dios a tu casa para que en tu casa lo conozcan. Eres proveedor de lo emocional. Necesitas rendir tus sentimientos, sensaciones y emociones a Dios para dar estabilidad en tu casa pregúntale a tus hijos si les bendice que llegues aburrido del trabajo que llegues enojado del trabajo pregúntale a tus hijos pregúntale a tu mujer si se sienten gozosos de que llegues y no les hables y no les menciones nada del señor y agarres el televisor y encendás el televisor y te pongas ahí y gruñéndole a los a los a tus hijos a tu esposa pregúntale no, pero su suficiente, yo me rajo el lomo trabajando así. Dios dijo que trabajes sosegadamente, y la razón de que Dios te manda a trabajar sosegadamente es porque eh, tu pensamiento no tiene que estar en tengo que hacerme rico, tengo que hacerme rico, tengo que hacer dinero. Tengo... No. Tu pensamiento tiene que estar sobriamente establecido en lo siguiente: soy el cabeza de este hogar, necesito proveer alimento espiritual, alimento emocional y alimento físico. Soy el proveedor de esta casa. Soy un proveedor inútil. Así que tengo que depender de Dios para proveer correctamente. ¿Lo haces? Yo, pastor, no estoy en el círculo de oración de la iglesia, pero eh, este, sí, pero sos esposa, ¿verdad? Sí, pastor, soy esposa. Bueno, si sos esposa, ¿estás cumpliendo tu función de esposa como Dios manda? ¿Sos ayuda idónea para tu esposo o sos una carga más para tu esposo? ¿Cómo sos? Hey, menos mal que yo no estoy casado. ¿Ah, ¿Sos hijo? ¿Y sos cristiano? ¿Estás honrando a tu padre y a tu madre? Porque si no, todo lo que hagas extra, podés cantar mucho en la iglesia, podés hacer dramas, podés hacer lo que vos querrás. Pero no es agradable delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Mis amados, voy a eh, poner el título para cerrar la tragedia de tomar las cosas de Dios a la ligera. ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Debe realizarse como Dios manda, debe realizarse en una actitud sobria y debe realizarse por encima de sentimientos, sensaciones y emociones. Concluyendo, te pregunto: ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Sabes? El propósito de este estudio no era eh, eh, condenarte, porque quizás te has descubierto aquí metido en esta historia, sino salvarte, sino limpiarte. El anhelo de mi corazón es que Dios haya hablado a tu vida esta mañana y que tú prestes especial atención a cómo te estás congregando. ¿Cómo estás viviendo en tu casa? ¿Cómo estás eh, eh, realizando tus estudios en la universidad o en el colegio? ¿Cómo estás llevando adelante tu matrimonio? Si eres esposo, ¿cómo lo estás llevando adelante? Si eres esposa, ¿cómo lo estás llevando adelante? Y quiero decirte que de principio a fin tu vida es sacerdocio y de principio a fin tu vida debe ser en obediencia a Dios y tu vida de principio a fin para que tenga éxito debe ser como según y conforme Dios manda. Si estas cosas están ordenadas en tu casa, cuando vengan los momentos difíciles, estarás fortalecido y vivirás en la actitud correcta. Reverente a Dios, obediente a Dios, honrando a Dios. Esa es la actitud tuya y mía. ¿Así estamos viviendo? ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Señor, si fuera posible, mi Dios, vuélvenos esta mañana a tu trono y Señor, restáuranos. Padre, te suplicamos por las misericordias tuyas. Señor, que no permitas que sigamos engañados. Que no permitas que sigamos turbados. Que no permitas que vivamos, Señor, haciendo las cosas como si no te conociéramos o como si no nos importara, Señor. Perdona, Señor, que nos pongamos primero nosotros que a ti. Señor, ayúdanos, enséñanos a comprender que, que nuestra vida como creyentes se trata de primero tú y tu gloria. Después los demás. Y en tercer lugar estamos nosotros, Señor. Señor, por favor, restaúranos a la actitud correcta para contigo. Mi Padre. Que cada hermano que haya escuchado esta mañana este estudio pueda tomar lo bueno, retener lo bueno. Y si hubo algo malo, lo, lo rechace, lo deseche. Mas Señor, si esta palabra es tuya, que surta efecto en nuestros corazones. Y Señor, que seamos transformados para gloria tuya. Yo, Señor, te suplico que bendigas a cada hermano que está del, detrás de la pantalla. Y que derrames tu gloria, tu poder, tu Espíritu Santo, eh, Señor, infunda temor en nuestros corazones. Padre, que el servicio que hacemos para ti, Señor, sea el verdadero servicio, guiados por tu palabra, en temor de ti, guiados por tu Espíritu Santo, con conocimiento de ti y no insensatez, Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú no eres lo que nosotros pensamos que eres. Ayúdanos, ayúdanos a entender. Que tú eres lo que la Biblia dice que eres. Y que aún a pesar de tener la Biblia, no hay manera de conocerte por completo, Señor, porque tú eres inconmesurable, no se te puede medir. Y ayúdanos a, a través de eso a entender que tú eres Dios. Que nosotros somos hombres rescatados del fuego del infierno, Señor. Para amarte. Honrarte, servirte y obedecerte como, según y conforme tú mandas, Señor. Que tu palabra se haga viva en nuestros corazones. Y Señor, perdona porque siendo padres, no lo hacemos conforme tú mandas. Siendo hijos, no lo hacemos conforme tú mandas. Siendo esposa, no lo hacemos como tú mandas. Y Señor, siendo siervos, no lo hacemos como tú mandas. Y caminamos por esta tierra infatuados, ensoberbecidos, envanecidos. Autoaprobándonos, Señor, sin saber que te estamos ofendiendo. Señor, sean destapados nuestros ojos esta mañana y nuestros oídos. Y el que tenga el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mi Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Te veo en un rato para estudiar jueces. El Señor te bendiga.